Me llamo Rubén Gutiérrez y trabajo para Ulule, una plataforma a nivel europeo de crowdfunding. Y lo que me dedico, bueno, es a llevar la plataforma en España y un poco en Latinoamérica, ¿no? Que también estamos presentes. Me llevo en esto del crowdfunding ya varios años, trabajando tanto como profesor de la materia y con la plataforma. Crowdfunding es básicamente conseguir la financiación que necesitaba tu idea o tu proyecto a través de la aportación de muchas personas, ¿no? Ulule es una plataforma a nivel europeo que nació en Francia hace 3 años y medio y ahora estamos en toda Europa, tenemos oficinas en Francia y en Barcelona. Y lo que nos dedicamos nosotros es a facilitar el contacto entre el creador del proyecto, la persona que tiene la idea, con la comunidad que va a financiar ese proyecto. Realmente que la página de tu proyecto esté bien expresado y tenga imágenes, fotos, vídeo, música de calidad, pues quieras o no, es una buena presentación para empezar un proyecto. Y lo que sí que hay que hacer es trabajar un poco día a día, todos los días que dure la campaña, para que ese proyecto siga adelante y que vaya llegando cada vez a más gente, ¿no? Desde que nos llega la propuesta inicial, que el proyecto simplemente es una idea, hasta que acaba la campaña en sí, se acaban los días de campaña, siempre habrá mínimo una persona del equipo detrás ayudándole. Montar fotos, vídeo, texto, cuántos días debería estar, qué recompensas puedo dar, un poco todas las dudas iniciales que tiene la gente. Y luego, cuando la campaña ya empieza, también habrá una persona que te ayude a planificar la comunicación. ¿Cómo debería empezar? ¿Quién es las primeras personas que deberían conocer el proyecto? Y un poco para ir generando interés y ese efecto bola de nieve, ¿no? Para que el proyecto salga adelante. Como todo lo nuevo, asusta, ¿no? Muchas veces, y yo creo que es el paso natural que hay que dar, es lo que tiene que venir. Internet surgió como una manera de conectar a gente y esta gente ahora ha pasado a la vida real. Ya no nos quedamos en la pantalla, sino que nos juntamos en la vida real para poder hacer cosas. Sea Uber, sea Airbnb, sea cualquier empresa de consumo colaborativo, ¿no? Tú por hacer crowdfunding no te excluye de que luego hagas otra vía de financiación tradicional, por así decirlo, ¿no? Pues ir a un banco a que te den un préstamo o entrar con un inversor, ¿no? Eso no es excluyente, entonces yo creo que pueden coexistir ambas cosas, igual que los hoteles y Airbnb pueden coexistir, igual que los taxis y Uber pueden coexistir y es, ya te digo, es el paso más lógico que había que dar.